mi canal de YouTube de Abraham Parra Cordero. Con este vídeo vamos a iniciar una serie de tutoriales dedicados al manejo de iMovie. En primer lugar, quiero comentaros que iMovie es un editor de vídeo para Mac. Este vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente para conocer lo que es la pantalla de iMovie. Deciros también que este tutorial está basado en la versión 10.1 de iMovie. Por tanto, si tenéis una versión anterior o posterior, es posible que vuestro programa no coincida en algunas cosas de lo que vamos a decir en este vídeo. Pero la esencia al final es la misma. Bueno, vamos a comenzar a conocer lo que es la interfaz o pantalla de iMovie. En primer lugar, en la parte superior del programa, en la parte superior de la pantalla, tenemos lo que es el menú principal. Archivo, edición, marcar, modificar, visualización, ventana y ayuda. Todas estas funciones principales iremos viéndolas en otros tutoriales. Por debajo del menú principal, a la parte izquierda de la pantalla, hay otro menú: mi contenido, audio, títulos, fondos y transacciones. Al tener pulsado mi contenido, podemos ver a la parte izquierda de la pantalla lo que son todas las librerías con sus eventos que estamos trabajando o hemos trabajado en ellos, y así como los clips o fotografías que vamos a añadir a nuestro vídeo. Al tener pulsado audio, en la parte izquierda de la pantalla se nos abre un menú para añadir la música a nuestro vídeo, añadir música o otro efecto de sonido. Podemos añadirle con iTunes o con efecto de sonido que la propia aplicación trae. Al tener pulsado títulos, podemos elegir el efecto del título que queramos poner a nuestra aplicación, o sea, a nuestro vídeo. Al tener pulsado fondos, podemos elegir el efecto del fondo que queremos poner a nuestro clip. Al pulsar en transacciones, podemos elegir el efecto de la transacción que queremos entre nuestros clips. Bueno, hasta ahora hemos visto, digamos, lo que es la parte izquierda de la pantalla de iMovie. Ahora vamos a estudiar un poco lo que representa la parte derecha. En la parte derecha tenemos primero la previsualización del vídeo que estamos haciendo. Si queremos ver cómo nos está quedando, pues nada, pulsamos ahí en la teclita de reproducir y lo vamos viendo. Tenemos en la parte inferior de la previsualización un botón que, si lo pulsamos, podemos verlo en pantalla completa. Si pulsamos ahí, veremos la previsualización de nuestro vídeo que estamos confeccionando en pantalla completa. Para salir de pantalla completa, únicamente tenemos que pulsar escape y volvemos a la pantalla normal de iMovie. La parte superior hay una serie de herramientas que son para mejorar el vídeo y el audio del vídeo que estamos confeccionando. Y luego, en la parte inferior izquierda de la previsualización, hay como una especie de un altavoz, un botón como un altavoz, que es cuando lo pulsamos, y si queremos grabar una voz o un audio mientras se está reproduciendo, eso nos quedará también, ese audio nos quedará grabado para el vídeo. Por último, nos queda explicar lo que es la parte inferior de la pantalla. Bueno, la parte inferior de la pantalla lo que tiene es una barra de tiempo. En ella vamos a ir incorporando los clips o las imágenes que queremos incorporar a nuestro vídeo. La peculiaridad que tiene esta barra es que en el centro tiene dos marcadores. El que está más a la izquierda indica
el tiempo en el que está situado el cursor y el marcador a la derecha indica el tiempo total del vídeo. Luego tiene una barra de ajustes que está a la derecha y que cuanto más hacia la derecha esté esa barra de ajuste, más grande veremos en la barra de tiempo el clic o la imagen. Este ha sido el primer tutorial de iMóvil basado en la interfaz de la aplicación, pero no dejes de suscribirte a mi canal porque seguiré haciendo otros tutoriales de este editor de vídeo para que vayas ampliando tus conocimientos sobre esta aplicación. Venga, nos vemos.